quedan 33, se quedan 37. Y conmigo somos 10. ¿Y quién no nos confirma de que te gastaste? ¿Quieres saber cuánto he gastado? Sí. Sí. Cero. Cero. Aquí es cuando nos dices, ¿te acuerdan que tenía una tarjeta de regalos? No. El año que viene. ¿Te acuerdas que yo he dicho que tenía para 60 quarts con lo que me he regalado? Todavía tengo 37 quarts. O sea, 60 quarts, restale 30, sumale 7. Entre los quests de ahora y algunos de Bond. Una sola tirada de 30. Nada más. ¿Por qué no confío en eso? Yo te sigo insistiendo, la tirada frame points funciona. Te lo voy a decir otra vez. Eso sí no lo puedo discutir porque... Eso sí no lo puedo discutir porque... Así es el sector de Mordred de Melusa. Es más, lo que hace la tirada frame point es quitarte la suerte. Porque supongamos que te sale un chorro de 3 estrellas en una tirada frame point. Esa es 3 estrellas, pero si 5 estrellas, si lo vale frame point, yo la tiro con 4. Shiva, Abigail y Eresh Kigal muy recientemente están en contra de esa opinión. ¿Cuánto decís? Carmila. Mi Vlad también le gusta la portada. Iría llorar a los brazos de mi tío. Yo también puedo decir que... Yo también. Carmila, Shiva, Marta, Ana y Abigail. Ninguna hice el truco de los frame points y me sorprenden igual en menos de una semana. Viejo, usted estaba con mucha suerte ese día usted. Pronunciando el libro de Dross. Carmila. Carmila, Shiva, Abigail. Abigail, Salomón, fueron 3 chivas. Chiva en el Mr. Band. Chiva. Tiene RNP con 3. ¿Qué? Entonces, mutear a Pategos. Mira, por favor. No puedo putear a Pante. Oh, bueno, sí puedo. Creo que sí puedes. Vaya. Sí puedo, pero no me voy a arriesgar. El problema, Zaira, el gran problema, Zaira, es que puedes leer mis pensamientos. Tu referencia a pensamiento dice coca, coca, coca. Algo parecido. Coca, coca, eres cita, coca, coca, coca. ¿Qué? ¿Has hecho un ataque de denegación de servicio a tu Twitch? Volveré con armas. Fija que lo puedo hacer. Volveré con vos. Este es un buen momento para volver a Fortune. Como de morir a tu homúnculo. Con Fortune es peligroso. Vengo del infierno. Padoru, padoru. Jamás había visto tanta arena junta. ¿Es así todo el año? De Mario. Tengo ganas de etiquetar, te juro que tengo ganas de etiquetar esa imagen a Dallas. Está buenísimo la imagen. Tranquilo, los pantes. Sí, me siento un poco ofendido, pero está cool el traje de Mario, la verdad. Mierda, hay algo. Hasta ahorita me voy dando cuenta. ¿Quién cambió mi nombre? ¿Mario? ¿Quién eres tú? ¿Qué? No sé. Yo siempre lo vi igual. No, alguien lo cambió y se pasó de gracioso. Yo lo vi igual, desde el principio hasta ahorita. ¿Cómo le han cambiado el nombre? ¿Cuál es? Ya porque Zaira te lo ha cambiado nomás. No, yo me lo cambié de otra vez. Pero si yo soy un alma de Dios, yo morí algo así. Pero eres alto, eso es Zaira normal. Eres alto. Una pregunta. ¿Qué haces contigo armando escaleras allá atrás en la imagen? Dame un segundo. ¿Se dan cuenta que les dije que yo Uciel, no? No. ¿Qué? Ah, Uciel, míralo. LOL. Hola, ¿dónde? Hola, Uciel. Ay, qué maricas que son. Te juro que no he visto el Discord. Por eso. Ahí está. ¿Cómo andas, Uciel? Con razón escuché un Hassan por ahí desde para. Dame un segundo, ya vuelvo. Agarra el espía de support solamente para farmear. Ah, hola, hola. Llegó el Civil War, miralo, ahí está Magnetron. Oh. Magnet. Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Magnet. Déjenlo en paz, ni que fuera que se lo van a violar. Informe de situación. Por eso empezó a jugar fea. Después que le fue el mantenimiento de emergencia. Yo golpearé. Con armas. Vamos aquí escuchando lo que están diciendo, nada más quiero tratar de ponerme en concepto qué es lo que están hablando. La situación se puso tristona. De todo un poquito. Que me perdí, que me perdí. Nada. Ese suspiro es lo que pasó. ¿Se han dado cuenta de que o hay silencio o están todos hablando al mismo tiempo? No conocemos punto medio. Bueno, entonces ahora que regresó Zaira, lo que dijimos que no íbamos a volver a hablar jamás, es la de nosotros. Sí, exactamente. Bueno, es un trato entre hombres. Ah, claro, desgraciado. Me huele a que hay trampa por ahí. Oye, un momento. Hasta ahorita que vengo a pensarlo, Zaira, tú eres la única que casi nunca se, bueno, que se conecta al chat de voz. ¿Qué demonios? Hay una... Esperen, yo soy la única que ¿qué? Tú eres la única mujer que se conecta al chat de voz. Y porque... ¿Ahora te das cuenta? Porque ña, o como se llame la otra, no entra más. Anami no entra porque tiene miedo que le digamos original. Y bueno. Métela, quiero reírme un poco. Ah, riéndose a expensa de otro. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué es eso? Se acaba de decir. ¿O le han cambiado el nombre? ¿Qué? Ah, ahora sí. El juzgando de todos, LOL. The fuck. Lléguemelo. Mientras tanto, Ichi hipeándose. Sí, pero jamás lo sabrá. Tranquilo, porque así estuve yo también. Sí. Es como cuando conocí Origen. Estoy teniendo una lucha interna por no gritar como una niñita. A mí me pasó también cuando lo conocí, solo que yo sí se me notaba que estaba en plan de... Ahí va. Estoy en este mundillo gracias a que él tenía como empezar a jugar toda esta onda. ¡Lo mutearon! ¡Hurra! No, ¿qué? Porque ya me cambiaron el nombre. Ah, ves que no puedes y escucha mis pensamientos, niño. Ah, por cierto, tengo otro meme preparado que no lo estoy pudiendo completar porque no estoy encontrando todo lo que quería armar. Que era con la bolsa de suerte del canal. Quería hacer una descripción gráfica de la bolsa de suerte del canal. Perdón si no hablo tanto, pero es que estoy viendo todo lo atrasado de Discord, entonces me juntan como 20.000 chats. No, ya no sé la bolsa, dejó un poco para mí. Uciel, te va a hacer falta unos 6 meses más o menos para ponerte al día. Es verdad. Sí, es lo que estoy viendo. Me encanta, me encanta el día que no me conecto. Entro 634 mensajes del chat de este día, en un solo día. Sí, me quejaba del WhatsApp antes, imagínate. Hey, todos recordarán el play por Zaira. Cómo olvidarlo. Para matar a tu... Me da pena. A mí me da pena no haberlo grabado. No me reemplanta el régimen comunista. Ahí está Pante, miren la imagen de Germán. Luché por la libertad. Ya en Origen, esto se puede descontrolar aún más. Oh, por Dios. Los tres grandes en un solo canal, esto explotaría. Ya pasó varias veces. Bueno, explotaría gente, explotaría de... ¿Cómo olvidar la cuarta gran guerra de los pollos y la quinta de las escobas? Ah, no, cierto, no pasó en este juego. ¿Eso está en proceso? No, eso ha sido en la otra dimensión. Tuvimos que abandonarla cuando todos se volvieron a sillas. Nuestro ser multidimensional favorito. Oh, por Dios, esas sillas. Muy interesante, chicos. De los creadores de H que no usan su arco, ha llegado original. La Lancer que no pelea con lanza. ¿Eh? Esta mierda sí parece una lanza. Bueno, más o menos. No utiliza la lanza, utiliza cualquier cosa. En realidad, Tenemos un Lancer que lanza rayos de los ojos. ¿Te quejas hasta ahorita? Bueno, pero también no he usado una sombrilla. No importa, esa es la mejor lanza del mundo. Te acaban de hacer headshots. La verdad es que sí, güey. No, pero bueno, a menos que el área que tiene personas, tú siempre te ganas con lanza. No supera la espada amarrada a un palo. La de Héctor, ingeniería de Troya. La espada pegada a un palo. Nunca dudes de la ingeniería de Troya. Ozymandias estaría muy orgulloso. Y se han puesto a pensar, hay muchos servants que en nada, a ver, últimamente el tema de Fade, las clases se han descontrolado. Pues tenemos Saber que no quiero usar espada, Archer que no usa arco, Lancer que no usa lanza, Assassin que van con armadura, siempre ha sido así. Riders que no montan nada, Caster que pelean a puño limpio, Berserker que no están locos, Avengers que no están vengando el mundo, Rulers que no son regentes, está todo re descontrolado en Fade. Y apenas te das cuenta. Y el favorito de todos, el Lancer que monta caballo. Eso también. Puto Lancer que monta un caballo. ¡Es un Lancer! El mame empezó con Emi, ya lo sabes. Oye, los que usaban las lanzas antiguamente tenían que montar a caballo porque eran tan pesadas que solos no podían manejarlas. ¿Por qué no lo hace Ryder? Que conste, Zaira, que estás hablando de lanzas de justas. Las lanzas de justas son esas a la larga. Y me encanta esa. Lo sé, por eso. Atalanta. Se parecen mucho a las de la Arturian Lancer y Arturian Lancer Alter. Son grandes y son demasiado pesadas para llevarlas, así que tienen que usar un caballo para sostenerse. Primero que todo, si fuese el caso de que digan predomina la lanza porque es una novel fantasy más importante, Giorgio es el rider y su novel fantasy de su espada. No, su novel fantasy es a calor en la espada. Luego tienes a Boudica. El caballo sí es una novel fantasy, pero no lo utilizan nunca. ¿Quién habla? La rueda. Tienes a Boudica y a Boudica Lancer. Boudica Lancer. No era Boudica Lancer. Barbate. Recuerden esa bonita frase de Amaterasu. No hay buen Lancer que use bien el arco. Pensamientos. Voy a terminar. Mira, recopilen todo. Podemos hacer un video de unos 4 minutos con la musiquita así de salón, o la musiquita de Mirtha Legrand, con todas las frases. Pero sí, tiene que ir con una música más épica, como de tan 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 tipo película. Este año tengo que ¿qué tal la de Traigo? Todas están ahí en frases que te cambian la vida. No, cada uno tiene que decir las frases que ha hecho. Ahí vamos en orden. Vamos a tener a Materazo. No mames. Por cierto, soy Aichi hablando. Se respata. Aquí les traigo la guía definitiva de cómo obtener un servant. A ver. Gracias, gasta plata. Infalible. La fotito. La foto, Fabio. Ya voy a comer. Por el poder de Mateo. Si te cortas las venas, te trae la... Pante, eso de fondo. Si el mudo le dijo al sordo que el ciego lo estaba mirando, ¿cuál de los tres mientes? ¡Te reviento! Esa es fácil de responder. ¡Ey, no te vuelvas Loki! El mudo. ¡Ey, no te vuelvas Loki! Pedacito, muy cosas. Hay un montón de cosas en que sirve más. El Novel Phantom de Enkidu o el Novel Phantom de Tamamo Lancer. ¿Qué sirve más? Enkidu. Sí. Salud. Me pregunto en la foto de Ryoma dónde estaría Brian. En la foto de Ryoma. Creo que todos sabemos. ¿Dónde estaría? Estaría con Tierra Chévere. Ajá. Claro, Pinocho. Puede ser un niño de verdad. El tema de los trap era gracioso al principio, pero ya como que me estaba haciendo cambiar un poco. Yo dije que me gustaba Astolfo porque me gustaba el personaje, no porque fuera trap. Vítelo, te gustó porque era trap. No, sí. De hecho, en un principio me pensé que era trap, nunca iba ni por ¿qué carajo? Parece que alguien quiere escudo. Joder, ¿qué carajo lo de Hackerman? He visto religiones nacer así, ¿eh? Sí. Yo he visto imperios caer. La de Jan, la de Jan. No, no, es la de Vicky, está buenísima. Chao, Merlin, gracias por haber quedado bien. ¿Qué estás jugando, Joseba? Buen tiras a tu. Seguro que ese es otro gancho. ¿Quién escribe tan para el culo? ¡Ah! Los ojos. A ver, vamos esforzando. Imagina, güey, imagina que tengo 25 neuronas menos y vamos a intentar de vuelta. Nelson Perro. Nelson Perro. Ahora sí. Mi pregunta, mi teclado, ¿se sigue escuchando? Sí. Yo digo que era el de Seguir. Yo en el momento que me salió derecho. Y aquí es cuando... No pensé que podía aplicar el mismo men en menos de 2 minutos. Antes se salió. Hola Magden, informe de situación. En Fede no sale el viernes. Aquí reportando desde la zona de guerra del país de Honduras, Frente de Liberación. ¡Y nos mintió! ¡Pante nos mintió! Esa Pante, el te revienta. A mí me gustó mucho Ereshkigal. Es que la verdad, Ereshkigal está cumpliendo con un ciclo de Servant de fin de año. El año pasado fue Merlin con su HP mágico y ahora es Ereshkigal con su otro HP mágico. Sí. Es lo que estaba pensando, es que su buff se lo da solo una skill y da más soporte que el NP de la Hikikomori. Sí. Pero encima bien usado la tercera habilidad, al tirar el NP te vas a tirar un plus de daño bastante interesante a todo el party. Pregunta, ¿qué carajos es la tercera skill? Literalmente no la he usado. Se llama Bendiciones del Inframundo. Del Inframundo. Lo que te hace es dar vida, es rotísimo. Creo que te da defensa, te da ataque y resistencia al debuff. Lo que pasa es que la... Ah, y generación de NP. El buff de ataque no lo da realmente, o sea, te da 4 buffs, que es como dice Pantebos, que es el más 3000 de HP adicionales, defensa y mayor generación de NP. Y te da otro buff que es como una florecita. Esa florecita... se va a transformar en un buff de ataque si esta Ereshkigal logra lanzar su noble de fantasma antes de que se acabe el buff, y se lo da por 3 turnos. 20% de ataque. Yo ya decía que esa desgraciada florcita de dónde carajos había salido. Sí, sirve para mucho. LOL. Que a todos los que le dan el buff. ¿Perdón? Se han cortado los dos. Se le da a todo el equipo. Sí, a todo el mundo lo tiene ese buff. Uff. No, han agarrado la imagen de Daish Coco Sanichillo. Eso ya hace cuánto. Dije, yo con el tema de los rolls que voy a ahorrar para año, ¿no? Porque después del doble byte que tuve con Abigail no quiero hacer más de... Mira, a la hora que sea verdad de que viene Muramasa. Ese día. No, sí, puede ser cierto. El infierno es coming. La verdad que en realidad hay un fundamento. Para, aquí alguien le colocó algo. Antes, en serio te tocó, eres un solo puto sortudo, yo gasté 60 cuartos y solo salió a la serie 439. Permitir. Que la arena comienza. Ah, bueno, te decían. Probablemente los servants que salgan en año nuevo como nuevos sean de origen asiático, más concretamente japonés. Porque el evento de año nuevo y hasta las sedes, todo, la aplican más para el sentido japonés. Fíjate que las sedes son de decoración japonesa, de los eventos, festividades, hasta todo el entorno en sí. Así que podría ser que también los servants lo quieran hacer con ese complemento. Con Musashi ha pasado, es japonesa. Si viene Muramasa, confirmamos de que todos los años o quizás nos empiecen a tirar servants japoneses. Para año nuevo. Sí, probablemente. Voy a decirte algo. Yo voy a decir que Muramasa va a venir para año nuevo o solamente viene para el evento de San Valentín. Porque también dijiste que Destilaria iba a venir para Haru y se me iba viniendo en Navidad. Puede ser. Entonces seguro que va a tirar un nuevo serpa en año nuevo. Ryoma, deja de subir imágenes que me tientan a descargar. ¿Por qué? Porque se traía el internet un poquito. Exacto. Ataca con todo. ¿Te conseguiste la chica? Sí, la tengo a la izquierda. Yo insisto, este rol de 30 que voy a hacer es por Altera, no por el Espigal. Ojalá me salga Altera. Mira, Zaira. Yo no sé si quiero farmear Bond ahorita. Ahora en pantalla está la ovejita dorada que le da los poderes a Tyria. Depende, ¿quieres lo que hay? Sí. ¿Ah? En pantalla ahora mismo está la ovejita dorada que le da los poderes a Tyria y la convierte en santa. Es súper bonita. Y le da un bigote mágico. Ichi, usa esta imagen para Pantego. O sea, ahora una cosa, yo todavía no lo sabía. Lo demás, a ver, no os me has quejado. Te etiquetan en el video como que mira. Perdón, no estoy escuchando, ¿qué pasó? Peste en la cara. Kane, bajale un poquito. Pregunta. ¿Sí? No te voy a terminar. No, solo era que qué skill debería subir primero de Sherlock, ¿la primera o la segunda? Sí, la primera. La primera y la última. Gracias. La primera por los críticos y para gestar de turnos, y la última por el daño plus de Arts. Así carga rápido y tira rápido. Gracias. Problemas de gacha. Iba a decir que cuando no sacas el ciervo dorado del día de hoy. No. Pero te tranquiliza. Una gota de sangre y casi me sale todo el equipo. ¿Qué te pasa el trapito? ¿Qué pasó? Muchas gracias la imagen. Mira, la imagen me sorprendió. Ahora encuentra las 5 diferencias. Está difícil. Es de color distinto. Creo. Me arriesgo. Esa es una. Faltan 4. Ah, ya te cago. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Lord. Oigan, ¿y alguien sabe por qué el mantenimiento repentino de server usa? Por el bug. Ah, más cuarto gratis. Calcula. Sí, pues, por las deja tú que sean cuartos gratis, que les regreses las craft sense que se perdieron. What the fuck? ¿Qué? Sí, ¿cómo no? También. Mira, mira eso. Y ¿qué está pasando la segunda? Que hace que los craft sense desaparezcan. Si jugáis LOL. No te metas con el Jeff. Referencia a los jóvenes titanes. Después busquen. Y si no soy ninguno de esos servers, ¿cuál soy? ¿Pero cuáles crees que van a quedar para ellos? ¿Solo las demás tres? Bueno, si ponemos Angra Manju y decimos el Tristón, por ahí entra. No, alguien debe editar esa imagen de Altera. No, me está confundiendo, yo soy Jefferson Gutierrito. Mira, encuentra las diferencias con la Altera con bigote. ¿Qué onda? Jeff. Jeff. No te metas con el Jeff. Cuando esta serie se está decidiendo. ¿Sabían que este Franco realmente no ama a Ushi? ¿Qué? Hoy estamos Franco con puras revelaciones. ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! Es porque tengo el Espigal. ¿Franco está aquí? Sí. Se ha caído uno. Hoy cumplí el mejor papel de violinista de mi vida. What? Bueno, o sea, ahora sí, le voy a contar. Déjame contarle mi historia a Sadus y él todavía no se lo voy a contar. What? Sí. No entendí nada, pero bueno. Eso es lo que ya saben. Que tuvo un doble. Viste que estaba Abigail en Ray Tab. Ajá. No, de nuevo, por favor. Yo lo vi eso. Me salieron 2 5 estrellas y ninguno era fue Abigail. ¿Qué te salió? Unos Sinanias y un Vlad Berserker. A mí ni todo el mundo quiere Vlad, yo no quiero otro. No, tú no supiste el triple golpe que me dieron. A mí una vez me salió Vlad en un tiro de pago de... No sé por qué, Yo de Berserker prefiero a Blas que a Hércules. ¿Qué? No, es que Vlad yo lo tengo arrumbado. O sea, sé que es bueno, pero jamás lo uso. O sea, no, nunca. Bien dijo, yo prefiero a Vlad que a Mordred. Por algo, dije a Vlad, lo tengo también en Cerberusa. Y las dos veces que me salió en el uso en Japón, me salió cuando había otros trans que querían raid-tap. En el uso me salió con Java Gigamesh. Sí, eso es horrible. Pero creo que es peor que te salga un 5 estrellas con la animación esta de arcoiris, porque tú estás esperando ya conscientemente. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Un horror de verdad. Cuando te sale el arcoiris te sale un 4 estrellas. Es peor ahí. Y tiene esa referencia. Mira, yo, a ver, técnicamente a mí la única vez que me recuerdo que usaron el color arcoíris fue con Ishtar. Y me acuerdo que no es que yo tiré por la sede de 20 y me salió Ishtar, yo quedé como que por eso, no paga. Es genial, es color de sangre. Es para cargar Shigan. Insisto, nada va a superar el triple golpe del otro día. Nada. Es verdad. ¿Triple golpe de qué hablan? Uciel, ¿has visto vos por las dudas o te enteros del directo de Origen, no? Ajá. Bueno, ahí que te cuentes Aira, que está traumatizada por el evento. Sí. Es que yo soy amiga de pues Anami, Jet y Origen. Entonces, ese mismo día somos el grupito de 4, con Kazu también somos 5. Entonces, llega y a Jet le sale Scheherazade, que yo la quiero, no me importa que esta ilusión sea, yo la quiero, y fue como un golpe, en ese mismo momento a Origen le salió a Abigail, pum, otro golpe, luego pues empezó el directo de Origen hizo el directo, yo estaba grabando una cosa, cuando voy al directo entro, lo primero que escucho es ¡me salió Abigail! ¡Me salió Abigail! ¡Pum! ¡Tercer gol de directo! ¡Finisher! Y así el mismo día, y por eso soy alter en este momento. Sí. ¿De qué me perdí? Fue triple. Yes, Origen y luego Ana. Así, pum. Gracioso que Yendo hace un rato se pasó a comentar que no le gustaban para nada las skins de Scheherazade. Sí, lo vi. Luego hablaré con él, luego hablaré muy seriamente con él. A mí me pasó algo muy curioso hace como un mes. Empezaron a salir a todos mis amigos. Es que tengo un grupo en Messenger, en Facebook, donde literal se llama el Club de los 5 Estrellas. Se supone que cada mes nos debe salir un 5 estrellas, en teoría, ¿no? Y a todo mundo le empezó a salir 5 estrellas, pero hacia mí no me salía nada como en 4 meses. Y yo, no puede ser. Y en la última que salió Merlín, yo gasté todo, metí dinero, gasté todo y no me salió nada. Y a todos los del club le salieron NP2, a todos Merlín. Me salió. Y eso es porque, Uciel, si uno tiene un grupo y tiene canal, no tiene que decir que quiere algo. Ahí se aprende. Yo he aprendido con Lancer. Yo lo he aprendido con Tamamo Lancer. Lo he aprendido feo. Ese mismo día que he dicho quiero Tamamo Lancer, 8 personas en el directo sacó Tamamo Lancer. Me quedo, me quedo. No, nada supera nuestro rol múltiple por Merlín. Nada. Bueno, la mayoría de mis supports tienen la barca doble en el show. En resumen, ¿quién ha sufrido más? ¿Quién ha sufrido más entonces? ¿Uciel o Zaira? Te lo defino con... Yo que Zaira porque fue triple sal, ¿no? O sea, a mí lo que... Te lo describo con la siguiente imagen. A Merlín yo sí lo esperaba desde antes de Babilonia. O sea, yo a Merlín yo decía, Merlín va a ser el Servan más roto, debe ser el Servan más roto. Salió rotísimo. Y yo dije, seguramente me va a salir, voy a ahorrar todo. Ahorré todo, le metí dinero las 2 veces de los banners y nunca me salió. Que es algo gracioso, Uciel, viste que yo tengo en mi support un Merlín 16. Sí. Yo empecé a jugar el 12, hace un año, el 12 de diciembre empecé a jugar porque Guafín no tiene un celular bueno. Me acuerdo que las Merlín yo lo saqué. Y gastaba, te tengo un solo ticket. Me acuerdo que me suelté y me dijo, voy a tener un ticket a ver si me sale Merlín. Salió. Es que sí. Esa vez no lo festejé mucho porque no sabía que me iba a ganar, pero al día de hoy agradezco todavía eso. ¿Por qué? Yo por Merlín y me salió Alter Lancer. Mira, si vas a hacer YOLO por alguno, intenta por Abigail. porque Abigail es limitada, mientras que Ereshkigal, si es limitada, es un servant de evento de Navidad. Y ella va a volver el año que viene. Cuando le sale la herida. Oye, tengo para Zaira. 3 yolos, pero los estoy guardando. No me hagas querer gastarlos por ahora. No caigas en el rey. Es una cosa de querer olvidarse del dolor y cuando va con un poco de sal y te la empieza a untar en la herida. Sí, y limón, la sal y el limón ahí. Y les empieza a revolver. Danox, a mí no me ha salido Mordred y no la estoy tirando tampoco por eso. Técnicamente a mí me salió 2 veces y le iba por ello. LOL. Sé que me quejó un poco de Ozzy y de Black, pero en el Japo técnicamente no me quejo porque en el Japo llevo un año jugando y tengo 11 5 estrellas. Pero en el USA estoy muy salado. A ver, pero ¿te salió Simandias también? Sí, Simandias me salió por ahí. Pues no está mal. Simandias es me recuerda. Muy bueno. A mí me salió por esta... Jan. Yo cambiaría a mis 3 chivas, a Carmila y a Marta, por eso te mantiga. A ver, técnicamente mis 5 estrellas son... A ver, mis 5 estrellas, creo que como siempre, como nunca tuvo nunca les supera. Ajá. Mis 5 estrellas en Kido, me salió mi primer 5 estrellas, me salió mi segundo día, que fue el primer gacha gastando cuarzos, no el tutorial. Después tuve a que sacó el con ticket NP2, después a Merlin. Después a Tabamo Lancer, después fue Sherlock, después fue Jack the Ripper, después fue Musashi, Ishtar y Ozzy y ahora Vlad. Mira, insisto, sé que no te salió las 5 estrellas de... pero te salieron 2 Servant de 5 estrellas. Lo sé, yo te loco porque hace cuántos meses que yo estaba con el chiste siempre de que me estaba saliendo un 5 estrellas por mes. Y era cierto, estaba sacando un 5 estrellas por mes últimamente. Y este mes fueron 2, como, what the fuck, al tirar una blada. Mira, a mí, hay gente que es muy suertuda, pero realmente yo he hecho cálculos así con varias cuentas, he hecho así tablas para ver cuánto es la probabilidad que te salga un 5 estrellas y normalmente es como por lo menos 200 cuarzos para que te salga un 5 estrellas, por lo menos. Ese es un caso favorable y agradable. Porque 200 cuarzos son un poco... ¿Ah? ¿Perdón? 30 cuarzos. Ya voy a decir esto, yo entre que me salió Ozzy y entre que me salió Vlad no habré gastado ni 40 cuarzos en Ozzy. Sí, no, o sea, yo digo que en promedio. O sea, puede que te salgan 2 en un tiro de 30 y ya se rompió esto, ¿no? Pero más o menos es esa cantidad, en teoría. Es un promedio. A mí me tocó ver en un directo de este Uciel que estabas roleando por esta Tama porque ibas a regalar una cuenta, si no me equivoco. Ah, sí. Y y fueron 300 cuarzos y nada más una Tama. Sí. Hay una Drake. A ver, yo tuve mi época de sequía que fueron entre el Merlín del ticket del diciembre y entre la Oquita del Red Room de Guda Guda, que por eso Oquita gasté 90 cuarzos, no me pregunten por qué quería Oquita. Y después fue entre Oquita y Tabamo Lancer. Fueron mis épocas de sequía donde no sacaba ningún 5 estrella, casi nada. Después de Tabamo, mi suerte fue... Era cosa dura, lo que pasó Franco en la Xbox Challenge. Cuando me salió Merlin, hasta el evento de Halloween que recién saqué a su Manai Kun y Bucetian, que se capturaba. Este hombre está traumado con su Manai Kun. Maldito sea, su Manai. Tranquilo, piensa en Lolis, Yo digo que siempre voy a decir algo, mi peor guys fueron los 3 lances dorados que me salieron en el gacha Brigida y no eran Brigida. A ver, ahora paso la siguiente imagen. John, Vlad tercero y Elisa de Bathory segunda copia. No, ¿dónde está Kane? Kane está aquí, Kane. Tú sí puedes hablar de esa, al querido amigo mío. ¿De qué cosa nos está rescatando? Server. Y también para hacer la Bacortín, de Chillo. Mis 300 cuar gastado. Y cuando me salió un Lancer dorado salió Eli en vez de Chillo. Y yo como, puta vida. Y no, la cuestión es que yo le robé la suerte a él. Porque luego dieron los 30 cuarzos por King Hassan y me salen Siegfried, los 2 Lancelot y King Hassan. En un solo rol. Zaira, yo creo que tu encuentro con Uziel era predestinado. Oye. A ver, perdón, pero Samarai con cuenta como suerte. Es un dorado al fin y al cabo. Es un cubito. Es un cubo dorado. Mira, es una Craft Essence de 5 estrellas doradas. No, es un Servant dorado disfrazado de plata. Diciendo de la siguiente manera, es fácil decir que Sumanai no es cubito. No. Pero si lo piensas así, le salieron Sumanai, los dos Lancelot y el Hassan en nuestra tirada. Y es como que... es bastante bueno. Es que no, eso es un 5 estrellas. Eso es un 5 estrellas escondido. Sí, Kayn es mi catalizador. O sea, cuando vaya a hacer el rol por altera, lo voy a llamar a él. De frente a la cámara. O sea, que a Kayn puedo hacerle la misma broma que a Brian. O sea, que cuando estaba en punto de atrapar a alguien, cayó una pirámide en Steam. Pero en este caso, justo cuando se iba a acercar a Catahack, le apareció el Battery y el Server de jugar. Qué maldad. ¿Saben qué gacha es muy bueno para rolar y que te salga cosas más del banner en general? La del Camelot. La primera que salió de Camelot, cuando sacaron... Pero no es Camelot, salían todos los caballeros, las dos Arturias Lanzas. Vos dices el gacha de caballería. Ajá, todo ese está buenísimo porque creo, según yo, porque todos los rolls que vienen así, casi era como... No sé si era 100% más probable de que te salieran los del banner que cualquier otra cosa que no fuera. Mira, la verdad que sí te doy fe en eso, porque en esas tiradas de la caballería, que era cuando salió Camelot, salió el gacha de Camelot, que era de pago para intentar sacar un Servant de los de 5 estrellas garantizado. En ese me ha salido la Lancelot, la Arturia Lancer. Y después en la máquina normal, que era no se iba a falta pagar, me habían salido 2 veces Lancelot. El Lancelot Sabers. Estaba excelente. Estaba muy bien. Yo hace tiempo hubo un gacha como eso, justo después de las Olimpiadas, si no me equivoco, y antes de Halloween, hubo un gacha similar de eso. Yo ese gacha le tengo un mal sabor de boca porque tiré un trolo, Saber dorado, que se queda Mother y salió que juegue. Sí, me acuerdo. Lo que pasó. Fate God Stage, ¿no? Es que ese era fue por una obra de teatro que estaban haciendo. Ese Gawai, la única utilidad que tuvo fue que lo hice raro en Print para poder comprar la cera de muerto de Chaldea en la tienda de Murphy. Eso fue cuando yo estaba recién entrando al canal, así que vine a darle mano a todos. Cuando sabes que no hay una máquina, gracias. Yoruko. Ah, salió bien. Usted completó el contrato, ¿verdad? Parece que tiene hijo. Él es nuestro Kirei Raya Merlin. Más Merlin. Un poquito de agua. Palabra con H que nunca decimos. Y yo aquí sigo esperando de que Yanante salga de vuelta. No digan la palabra. No, digan. Para darle mala suerte. ¿Por qué no se puede decir héroe? ¡No! Giro. No. Por eso no lo hacemos. Por eso. Precisamente por eso. A ver, déjame intentar una cosa. Voy a probar un experimento. Giro, héroe. No voy a repetir. Que va a explotar. ¿Quién hace estas cosas? Pareces que te cambian la vida. De repente Pantegus ve florecitas a su alrededor. El nombre de frases que te cambiaron la vida fue por especiales que yo empecé a hacer el Twitter de eso. Es que está muy bueno. Pero ¿qué era por parte de Pantegus? Apoyo. Estos de Brian están buenísimos. Habiendo escuchado eso, solo puedo decir lo siguiente. ¿Cuál de todos los míos? El de borrar el gacha. ¿Qué? Borrar el gacha, digo el caché. Perdón, es que sí está muy bueno. Hércules NP9. ¿Pero quién es el de Hércules NP9? Necesito silenciar esto, perdón. Maggie cargó. fuera a investarse. Para que Origen dijera una de esas frases que te cambiaran la vida, es que fue algo que nunca en la vida se volverá a ver. Yo no sé cómo hacer. Mira, Juanma, cómo escribe mal los nombres. Hombre, necesitamos 100 personas para hacer un 4 contra 4. Ah, en Biodrando. What? Biodrando. ¿Es that a motherfucking yo-yo reference? Sí. Totally. Exactly. Biodrando. Zaira. No, no. Zaira, usted me decía que siempre roleaba, apenas tenía cuarzo. ¿Por qué no rolea? Yo no digo nada, Zaira, pero detrás de esos 3 cuarzos se encuentra Estrella. Si va a buscar... No. Zaira. No, callen. Es la verdad. Escucha, si vas a tirar, en el sumo caso que tires, haz lo que te he dicho con los frame points. Hasta que salga el de 3 estrellas. Hasta que veas una carta Foe y alguna otra carta de Servan que sea Servan 4, Servan de plata o experiencia. Pero creo también tiene que ser un... ¿Qué hago? Pero Panteo, ¿qué no tiene que ser un Foe de plata también? Por eso, perdón, Foe de plata. O sea, el Foe de plata, es indispensable en la tirada. Si te sale el Foe de plata, intenta tirar. Voy a hacer varios rolls en el frame point. Les digo que me sale y me dicen, pero Zaira, estoy yendo para el puto. Zaira, cuando te salga un Foe de plata y un Servan de plata en el mismo rol, ahí tira. O alguna de experiencia de plata y el Foe de plata. Pero el Foe de plata sí o sí. Pero mejor si es Servan de Foe de plata. Ese consejo me hubiera servido hace 10 minutos cuando viste los chomos. Porque te escuchas como que te alejas y te acercas, No, es que está hablando muy de onda corta. La onda corta se les favorece. Salió bien. Porque si entendí el 10-4, sí lo entendí. Browson, aquí Browson, ¿me copias, Luna? No, señor Thompson. Te voy a copiar con Vito de Nieve. Houston, tenemos un problema. Un problema sexual. En el punto en el que Zaira dice, voy a tirar los frame points para ver si sale, significa, ya voy a tirar mis cuarzos. Ya me metieron la idea. Desgraciado. Nada, mejor tira así ya. ¿Por quién está roleando? Zaira, te lo digo así. Hay altas probabilidades de que tires lo que tires, pase esto. A ver, ya voy. A ver. Sí, básicamente. Aún es que no estoy segura si hacer rolo. Digo, yo lo soy. Bueno, Danox, yo creo que a vos ya te tocaba. Total. Porque 2 heresquivas en una sola tirada, déjame joder. ¿Alguien puede controlar esa suerte? A ver. Estoy viendo que este gacha es más la civilización. Destruir. Estoy ahorita a ver qué pantalla tiene la ciudad. No, voy a salirme de este juego. No voy a hacer yolos. Tengo que guardar para el 25 segundo. Haces bien. Guardar para el 25 segundo. Si yo puedo resistirlo, vos también. ¿Van a dar cuarzos en Navidad? Eso es lo que yo no sé. No sé. Te darán un Bad Patty posiblemente una C. Ya tengo esta imagen, Paseo. La uso para muchos videos. Esta también. Me mato del susto cuando tiró los 40 cuartos que dieron ayer en el partido. A mí no me mandó nada. Esos 40 cuartos volaron y no saqué nada. A mí no me mandó nada de los 40 cuartos. Y creo que lo más valioso que saqué. Estoy metido Panteo. Sinceramente, la única razón por la que roleé esos 30 cuartos fue por la craft de... A ver, una duda, ¿los 40 cuartos los daban solamente si les completó que no? 30. Bueno, no he completado que no. 10 por singularidad del... Son 10 por la campaña. A mí no mandó nada. Fueron solo 30. A mí no mandó nada. A mí me dio eso. Pero te metiste y entrado al stream. No, voy a ir a Token Rambo, sé que voy a terminar gastando cuarto. ¿Vas a ir a Cancole para mujeres? Exacto. Bueno, depende de lo que quiera sacar, porque si quiera sacar una Loli, igual puedo dar mi bendición. Yo soy... Oh, ¿en serio? Nunca hasta con Mephisto de para sacar una Loli. Me dan ganas de intentar un YOLO y luego ponerme a hacer Stranding Watch para... Si lo haces no vas a poder parar, así que no lo hagas. En realidad solo se... Si Warsos quiere... Es que quiero ver si la bendición de Juan del Lolicón si funciona. Zaira, recuerda esta frase cada vez que intentes hacer cuarto. Eso es cierto. En Navidad es una buena civilización. Solo tíralo, Zaira, sabes que quieres, ya. Ichi, por ti fue que no tuve 30 cuartos para dicaír. Porque a mí no tengo ninguno solo. Servan de banner de London y me gastó como 120 dólares solo salir 5 necros. LOL. Aquí te lo pongo fácil. Mira ese Dalox otra vez molestando. ¿Eres mi gender verde? Me van a bloquear sinceramente. ¿Zaira? Sí. ¿Eres mi gender verde? Sí. ¡Oh, lol! Me salieron 3 experiencia de plata en el caché de Friend Point. Aprovechando y sigo gastándomelos. Solo hace un lloro entonces. Si realmente lo eres, no tengo que decirte nada más. Sabes cómo va a acabar esto. Gasta esos cuarzos. Gástalo. Gracias, Seth. Puedo preguntar por qué, ahora acabo de notarlo, esa monster está entre dos blancos. Yo no la saqué. Yo sí tiré por ella. Bueno, en realidad. Ah, Uciel. ¿Qué pasó? En realidad tiré a ver qué salía. Fíjate el GIF que se está mandando. Y decime si no estaría bueno que el Fate nos diera esta opción de animación. No me cae mal. Pero... Para un. No lo voy. ¿Qué está pasando? Ahí está. ¿No perdí de algo? Oh. Deberían de implementar eso, Tendrán que implementarlo en el movimiento. Sí, sería genial. Bienvenido a League of... digo, Fate. No se vuelva niño rata, hombre. Bienvenido a la fuerza de invocación, digo, alcaldea. Vendí unos, pero creo que era también así animados de otros, de esta Arturia y creo que otro era de este Altera. Yo vi la de Tamamuka también. Para darle confianza. No, pásame la de Tamamuka. La de Tamamuka la vi hace mucho. Literalmente la chica esta tienen animaciones. Sigue siendo gracioso. Zaira, no puedo. ¿Qué? ¿Has visto el gif de Haseo? Literal, sí. Eso tienes que hacer. Bueno, por eso tú no tenés que hacer rol ahora. Ay. Chicos, aclárenme bien. Hola, en eso tienes razón, no tienes que gastar. No, mental, si encuentras más, pasarla. Por cierto, los que quieran. Pero no me acuerdo de dónde, de quién eran. Ahora que me estoy acordando... Yo me acuerdo que vi la de Tamamuka, pero no me acuerdo quién la subió. Quienes quieran participar, que estén en Twitch y que no hayan entrado nunca a Discord, les envío la invitación, como siempre hago en todos los directos, me cago olvidando. Tarde, sí, ahora. Sí, ¿Por qué no la pone en la parte de abajo? Porque la invitación dura un solo día, 24 horas. El link sí o sí lo tengo que actualizar todos los días. Espera, ¿se puede programar una invitación para que nunca expire, creo? Sí, pero eso sería una invitación a más de un niño rata. Te lo digo porque en otro grupo de Discord que estábamos un grupo de jugadores de League of Legends se ha llenado de niños rata, pero se ha llenado por culpa de la invitación, porque hemos estado mes y medio hemos estado tranquilos, con 1000 personas éramos, pero todos éramos más o menos decentes. Se les ha dado por dejar colgado en un grupo de Facebook y en uno de no sé de qué otro foro, invitación permanente, de la noche a la mañana, 5000 personas, pero hasta el culo de niños ratos. ¿Pero qué cosa? Para algo sirve la carga. No, o sea que, ¿sabes lo que es intentar evaluar a 4000 personas para intentar sacarla? La verdad que haya tanta gente. Más fácil cerrar el grupo y evacuar. Si tan solo los otros moderadores ayudaran. Para esperar que... Háblenme, dale, conteste. Espera que tienen que caer en cuenta que les estás hablando. Duras declaraciones. Y eso es como te hace sentir. Eso es que afecta a ti, Hachan. Me hace sentir cansado. Iba a decirlo, eso es como afecta a los Avengers. Los Avengers. Zaira. ¿Me estás retando? Zaira se motivó. Ah, bien. Yo creo que algo pasó con su gacha. Le iba a decir que cuando ve esa imagen es porque no hay Black Key en camino. Sí, entonces es tarde. Qué vergüenza. Kirei se fue a dar un baño. Vuelve pronto. Pasarlo, más vergonzoso de mi vida. Listo, ya. Ver el opening del juego de Token Rabu ve que son las ganas de hacer YOLO. Bueno, menos mal. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Por qué ese opening en específico? Es muy bueno. La ¡no! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... ¿Qué está pasando? 14 servants NP5, o sea, de 5 estrellas desde verano, que así empezó a intentar lo del frame points. Vaya. No es mentira, estaba en tiempo. ¿Por qué Ozymandias tiene en su primer skin tiene peinado de una forma, se lo cambia para su segunda skin, pero se lo va a dejar igual para su tercera skin? Porque el desierto es seco. Lo mismo hace Milla. El desierto es seco. Y el fijador y el gel se te seca rápido, se te cae. Después perdido 12 monumentos dorados de Raider, 4 corazones y 5 amuletos. No, lo puedo ascender, pero me voy a quedar seco de corazón. Ya hace tiempo que estoy seco de corazón. Hay corazones en la tienda. Y yo aquí tranquilito, esperando que hagan un PB de las desopilantes aventuras del Fate Grand Order. El anime que se viene. Yo también. Ah, me salió el mismo. ¿Ustedes creen que irán a hacer el anime? ¿Creen que abarcará todos los saludos? O sea, no, es que va a ser Fate Grand Order School, es una sátira. Una versión comedia, como con todos si fueran en el colegio. Quiero ver el PB porque quiero reírme viendo a ver si realmente vale la pena verlo. Quiero ver el más. Lo voy a ver igual, pero quiero ver si vale la pena, para cagarse de risa. Es que yo creo que va a ser llevarlo al máximo a cada meme del Fate, ese manga, sí. Ese anime. No, yo creo que va a ser el presidente, el hincho o algo va a ser. Suman ahí, van a todo cada rato, pidiendo perdón a cada rato. Es que no lo van a ir llevando así. El de Ozymandias no hay mucha prioridad de levelear, la verdad. Yo quiero que pongan las... la tercera no. ¿La tercera es la que le da NP a todo el grupo? Sí. Sí, yo sí la tengo yo. 20%. Lo único que cambia creo que es que también te aumenta la posibilidad de pegar buff, pero eso como que... O sea, en realidad lo que te conviene es llevarla al 6. Para que le baje un turno y que la probabilidad esté bastante alta de probabilidad de éxito de buffs. Porque con eso, por ejemplo, sirve para él mismo cuando se cura, sirve para Nero con la segunda de la cura que se aumenta también ataque y defensa, sirve para Ereshkigal e Ishtar también, por ejemplo, que ellas tienen esa probabilidad de ruptura de invencibilidad y de invencibilidad a su vez. Así que sí, te conviene. Porque ahí se lo vuelve jugable o... Mejor dicho, lo vuelve más práctico para los equipos, a Ozymandias. Yo prefiero que Siegfried le pongan su armadura, porque realmente lo necesita. Que le den, así como... ¿Cómo se llama? Deon. Defensa y Count. Se me va a salir la mandíbula de tanto bostezo. Pante tiene sueño, deberías ir a dormir. No es sueño, es cansancio nomás. Ah, y Zaira. Lo mismo. Zaira, cuando te tientes a hacer tiradas, solamente tienes que ver esta imagen. Ay, la estaba buscando, gracias. Listo. Y cada vez que veas esa imagen recuerda lo que es. Voy a terminar cámbialo para que me dieran los 10 corazones de por una persona. Recuerda nuestro lema, Zaira. ¿Estás más rico? Ah, no, espera, ese no es. A ver, ¿qué pasa aquí? Marica. Estoy viendo a alguien que quiere aspirar a ser el nuevo moderador del canal de Trapos. Espera, entonces, si tiene pelito, no es delito. ¿Qué está pasando aquí? Wow. Dios mío. ¿Qué está diciendo? Ay, por Dios. Por si acaso no saben, estamos en... Se olvida, no lo sé. Por si no saben. Esperen un minuto, ¿estamos en un directo? Sí. Sí. Todo eso lo dijo Magnetron. Por eso estamos en el canal de directo. Moshi Moshi, cárcel de... Ustedes no escucharon nada, ¿ok? Nada. Nosotros sí, pero los del directo sí. No escuchamos, pero está grabado. Adiós. Creo que este es el mejor momento para llamar a Dechu. ¿Quién fue el que lo había dicho? ¿Qué cosa? Me voy antes de que el abono venga. Bye. El de si... ¿Cómo es el de si? Nosotros sí, pero los del directo sí. Mike es. ¿Fue Mike? Sí. ¿Qué? Juan. No me parece que lo de la cubra, ese maldito. No sé quién lo dijo, pero ese meme va para él. Ay, Dios mío. Recuerden, amigos, si Abigail pesa más que un pollo. Ayuda, amigo. Ok, esa no me la sabía. Ya están con los memes. Más que en el directo no pueden ver lo que publicamos ahí. Moshi Moshi, por eso es otra razón, esa es otra razón para no poner la invitación, colgarla de manera permanente. ¿Qué? Oh, por Dios. Eso no. Ya lo deleteo. Alen ya únicamente leen con Shiki Charviso, así. Ara, ara, mamá. Te juro que le falta esa frase a Abigail. ¿Cuál? Esa misma, ara, ara, mamá. ¿Por qué? No sé, te juro, creo que le falta esa frase. Decir ara, ara, mamá. No creo. Y el con aire. Mate, así fue como conseguiste Abigail, me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué se va? Más parecido, Magne. Tuve que cambiarlo porque... No hay justicia en este mundo, no hay justicia, Dios mío. Ni siquiera ni Abigail solo... Juanman, han dicho justicia. Fue la reina de Chivas. Pero gente, yo me he retirado por ahora. Cuídense. Juan, han dicho justicia. Juan. Se volvió polvo de estrella. Y por supuesto este. Ángel descubierto. Cuando te veo la imagen de Magnetron, te juro que me imagino a esa frase. ¿Por qué? ¿No has visto la imagen de Magne? No vengas. La borraron. Este es un trabajo para mi guardador rápido de imágenes. Mira, Zaira, ahí está, rápido. Ah, sí. Preguntan si sabes cuándo van a comenzar los gastos de pago. Ah, por favor. ¡Me duele! ¡Bájala! Básicamente. Ah, te deja de ver, no por... Era ya bastante. Perfecto, la manera perfecta de superar el tema es con la canción. ¡Ya basta, princesa! Tengo ganas de después leerme los diálogos de los bonlevers. Creo que va a revelar algo interesante cuando suba los bonlevers. ¿De Abigail? Sí. Barra Black tiene ganas de vengarse por los tentáculos, seguramente. No. simplemente que se siente muy suave. Y cuando la sientes harto de tercera ascensión, no cambia la personalidad, pues. Sí, pero no en los cuartos. Ah, yo la tengo en cuarto ya. Cuando está la otra, la... LOL. Cuando está la otra... ¿Quieres saber en tu cuarto, Pantejo? ¿Qué? Me llama la policía. ¿No acabas de decir la tengo en mi cuarto? No, yo la tengo en la cuarta. Ascensión. Ah, técnicamente está en el cuarto, porque estoy en mi pie. Técnicamente yo estoy en mi cuarto y el celular está en mi cuarto, así que sí, está bien. Yo sé que el área tiene que ir en el cuarto. Es que en realidad mi celular está conmigo, yo estoy en el cuarto, así que técnicamente está en el cuarto. Técnicamente yo también. Yo tengo nada, sería My Room. No, o sea, era buena la que me... Yo tampoco. Yo tengo semanas en el room. Eso no es un lolicón o hay un... Cuando te dicen que lo hay en el cuarto. Mejor sácalo de ahí. Es que quería desbloquearle su... No me parece ese cuerpo. Creo que Pante quiere ir a Garden. Sí. ¿Quién es el que nos traía ahora? Ah, buena pregunta, buen análisis. Todos su habitación de Zaira, ¿te das cuenta de que Susan también dice humo? ¿Qué? También Shakespeare. Ah, no, es humo. Bueno. Ah, pensé que estabas diciendo como... Esas son ilusiones. ¡Goku! ¿Qué? ¡Yo basta, Risa! Por favor, ayúdala a Krillin. Yo tengo un... A mí me duele jugar con Susan porque las frases de cuando muere me duelen. Me queman, me... Bueno, yo casi nunca la dejo morir, así que... No, es que ella va al inicio, viene, golpe y se va. Qué buena onda. Tú quieres decir que la deja morir. O que la mata. Eres un maldito sádico. Es que reviso cada vez que me encuentro el campo. Eres un completo imbécil, Freezer. Puedo vencerte con un brazo patador. Estúpido refrigerador, ¿por qué te trajimos al torneo? Dios mío, atacado. Me encanta como lo dice. Las frases creo que te quedarían muy bien si lo intentas practicar. ¿Qué? Las frases de Shiba. Che, Pante, preguntan cuándo va a comerse el gacha de pago y el de año nuevo. El gacha de pago del año pasado, si no me equivoco, ha salido el 30. Creo. Y si no, ha salido el día 2 de enero. De hecho, salió el primer día. ¿Primer día? Ah, mira. ¿Del dedo? Sí. El gacha... Ah, el de pago. ¿Seguro? Sí, el de pago. Ay, yo estaba muy con el tema... No, el de pago salió desde antes. Yo estaba muy con el tema de Salomón, así que no me acuerdo muy bien. No. Yo me acuerdo que antes de que empezara el año ya estaba el gacha de pago. Bueno, entonces, gente, cáguense en las patas que viene el infierno en nada. Yo recuerdo que para nosotros el 31. ¿No reclaman este año con los limitados igual que en el aniversario? O sea, ahora hay que ver cuáles van a ser los limitados de este año. Es muy probable que... ¿Sabes qué? De hecho, Zaira, ¿sabes qué creo? Abigail va a aparecer en el gacha de año nuevo. Yo también lo pensé. Porque Ereshkigal, a pesar de que ha salido en Babilonia, ha aparecido en el gacha de año nuevo. Junto con Shiki, con Gilgamesh, con... Sí. Va, Ista. A quien quiera le puedo prestar mi bendición. Yo creo que va a ser a Gravain. o va a ser Jason. Mira, si es verdad no eso, si es verdad lo que he dicho, el Seishu de Aquiles, de que próximamente puede entrar en el juego. Está tentador el tema, porque ya viene el fin de Apócrifa, pero yo creo que no van a ponerlo ahora, lo van a poner con la salida de los Blu-ray al evento. Mira, yo quiero tener a Aquiles solo porque tengo Atalanta. Rework de Atalanta. Ese ship es real. Sí, claro que sí, no me importa si es bueno o malo, pero... El anime me da mi verso. Quiero mi verso de la gata y el inmortal. Sí, claro, yo quiero un árbol que me dé olmos y piedras negras. Y las piedras negras cuenten como con el familia numerosa. Ah, estamos muy Borja, real. Muy Borja estamos, Sí. Obviamente. Eso ya afectó. Que sigo molesto porque la semana pasada no subió capítulo. Cuando dijo yo estaba afectada con Borja desde antes. ¿Por qué no ponen en el Twitter hashtag yo quiero mi parte juego? Yo fui afectado cuando vi que no había beso y se habían ido. Yo, maldita sea. Lo único que espero de este anime me lo arruinan. Ah, por cierto, Juni Tyson ha tenido un buen final. No, cállate. Lo único que te digo, digno del autor. O sea, ha visto que el autor tiene ese medio giro de tuerca emocional, psicológico que siempre te plantea. Bueno, digamos que todo Juni Tyson no ha servido para una mierda, porque el final te lo deja así. Ya cuando lo ven lo van a entender cuál ha sido verdaderamente la intención de Juni Tyson, o de crear todo el conflicto. Por eso te digo, shut up. ¿Qué tengo que ver? Por eso, vean. ¿Ya es una referencia a Yoyos? No, no es una referencia a Yoyos. Entonces no vale la pena. Cuando encuentro el revista del Master. Principalmente porque solo estoy viendo un anime de esta temporada. Netjun, me ha gustado el OVA de Netjun Nesusumi. Yo no lo he podido ver, me voy a dar. La verdad que me he puesto a ver muchos animes hoy. Por digamos el trauma del examen de ayer. Black Clover, Netjun Suzume, Ballroom. Oye, ¿Black Clover sí está bueno? No, el manga es mejor. Pero parece que se están dando cuenta de que la gente está cayendo gorda de la situación y la están cambiando. Ya no he visto tanto relleno entre capítulos. Puede que le den un buen giro. Es que veo que el manga está ahorita entre los mejores y estoy como de... No, es que el manga es bueno, es muy bueno. Yo me comparto con el manga y he dicho, esto lo van a animar, he dicho yo hace un año y medio. Pues yo pensaba que lo iban a animar ahí. Me sorprendió cuando ha ido demorando y bueno, ahora cuando lo anunció, pero qué hijos de mil, ahora evolucionó con el relleno. En lugar de meterte 20 capítulos relleno sin sentido, ahora te meten un capítulo relleno o mitad del capítulo relleno y la otra mitad coherencia. Entonces ya no te puedes esquivar el capítulo habitual, no puedes esquivar el relleno. LOL. Usted ha evolucionado de virus a pandemia, hijo de mil. Ahora, ¿cuál otro buen anime estaba la temporada? Quiero ver lo mejor de la temporada. El 6 de enero sale, ¿verdad? Pero lo que me intriga es que si tú lo compras, si lo compras Lagarto o abarcarán el arco de Sebas, que es el que quiero ver, el arco de Sebas. Esperan, que acaban de no sé qué último capítulo de yo no sé qué. ¿Cómo? Juro que escuché. No, juro que escuché. Acaban de... Se cortó. Se le cortó un poco el manga. Último capítulo de... ¿Aló? Se te escucha. Ok, lo del arco de Sebas que quisiera ver en la segunda temporada, bueno, pero no sé si abarcará el de los hombres lagartos. No, el de los hombres lagartos lo tiene que animar yo sí. Los reptilianos. Bueno, ese sí, pero digo yo sí, habrá espacio para que den el arco de Sebas, que ese es uno de los mejores arcos. ¿Y si Juan maneja un reptiliano? Depende de que si nos va a tirar o 12 capítulos o 24 directos. Si va a 24 hay posible calcio. No sé. Ahora, el que sí me ha gustado el final ha sido... Ah, no, pensaba que te va a apagar el micro. El que sí me ha gustado, te juro que pensaba. El que sí me gustó el final, pero me pareció muy bueno. Más por fanboy. Más por fanboy. Hacia el de Shokugeki no Soma. Ah, estuvo buenísimo. Salió la parte de la que le revela la verdad al papá de esta Asami. Sí, eso quisieras saber. Sí, ese es el final. ¿Y lo que se viene? Ese pasa que ese es el final de temporada. Ah, ya. En marzo vuelve, o en abril. Ya no quiero la cuarta. Sí, en abril. Abril o marzo, por ahí. Y luego no estoy continuando. Está buenísimo. La cara que pone esta Irina cuando le escucha. Pasa que ha sido muy bueno el poner, el hacerlo dinámica la imagen con la secuencia de sonido del ending y poner el flashback de todos los recuerdos de Irina con Saiba. Todos los flashbacks, ponerlos así en secuencia como si fuera el ending. Wait, ¿qué? Saiba es el padre de Soma. Sí, por eso, aclaro porque nada más dice Saiba. Bueno, por eso. No te he visto, me leo el mango. Un consejo. Esta mango. ¿Se puede leer un mango? Qué interesante. Set. Un mango leyendo otro mango. Pizza man, lo puso. Voy. Cuando le dices arquitecto o ingeniero civil, me falta el respeto. La comunidad. ¿Qué me estaban diciendo antes del mango? Que yo me leo el mango, de hecho que no se fuma. Somos dos. Me lavó el cerebro el mango. Entraste como en un loop. Ah, espera, ¿ahora sigue el phone aquí? Ha sido visitado por el biólogo. Ah, perfecto. Si no lo compartes en 10 grupos. Tengo una imagen que quería avisar. Tenía una imagen que te quería pasar desde ese tiempo y cuando la pasé no estabas aquí. ¿Algún consejo para eso? Elimina a Elena y a Karma. El otro no va a hacer nada. Sí. Bueno, excepto me acerco mucho tiempo. Lo único que hacer es... Yo quiero escuchar a un profesor diciendo eso. Ahí está el profesor de Amaterasu. Sí. ¿No era Mamá Terasu? Ah, de Mamá Terasu. Es tu momento, sí, Gato Terasu. Omeno Takai. Por los billetes. Me encanta la frase de Ascension 3. Escucha. Ah, no, esa no es, para. Carajo. Esta es. Ya la había visto. Ah, sí, había visto la imagen. Pero escucha cómo son las ascensiones 2, 3 y 4. Esta es la 2, esta es la 3. Me encanta la Ascension 3. Se hace la serie al horno. No, es broma. Se hizo así. ¿Por qué me suena tan parecida a Tab? Tan seductora la última. Es muy gracioso como lo dice. Es que fue pícara la forma que lo dice. La presentación. Ese es cuando dice que es Caster, pero no dice el verdadero nombre. Y este es con el nombre revelado. ¡Profanado! 芝の国を治める女王と呼ばれておりました。芝とお呼びください。はい、本当の名前ですか？うん、そこからは別料金ですね。Y me encantan los ojitos como los hace, así como estrellitas. Sí. El chupar. Por cierto, lo voy a hacer porque lo puso más Metron y es instinto natural. Instinto natural. Ya no puedo evitarlo. Zaira, Zaira, imita esto, imita esto. ¿Qué dice? ¿Dice Yusho o algo así? Yusho. Yusho. Voy. Yusho. Gracias. No haganlo de nuevo, por favor. ¿Shiba y Negro tienen el mismo sello de casualidad? Quizá. Es la rico señal. Por eso la voy a tratar, yo tampoco puedo tratar. La voy a atacar. Yo creo que me voy a dormir. Que nos vemos, Brian. Bye bye. Bye Brian. Bye Brian. Te tengo una trampa preparada. Ah, cierto, Zaira. No tenés derecho a llamarte Zaira Alter. Escuchen. ¿Por qué? Por el humo. ¿Quién es este? ¿Qué servan? ¿Cuál? ¡Trapo! En realidad es Batory. ¿En serio? Es que... Pasa que Batory... Tienen el mismo sello, así que... Por eso te he dicho, te tengo una trampa. Porque Batory y Astolfo tienen el mismo sello. Hablan iguales. Fuimos timados. Se puede diferenciar a Astolfo de... Se nota... No sé si se puede diferenciar. Pero el Hidori sonó muy Astolfo, más Astolfo que Elizabeth. No, en realidad sonó como Elizabeth. Pasa que dependiendo cómo lo dice y en qué tono lo dice, se confunde. Porque cuando usa la voz de Batory, la hace más aguda y femenina y molesta. Esas frases no sé por qué más graciosas. La única diferencia es que es más agudo. Pero si hablan el mismo tono, sonarían iguales. Es que sí, son la misma frase, el mismo sello. ¿Frases qué? Sí, misma frase, recién me doy cuenta tarde. Sumanakte, sumanai. Sumanai. No, es como Sumanai. Me encanta como hasta el mismo juego le dice Sumanai. ¿Sí? Sumanai y Faker es igual, sí, ¿no son frases parecidas? ¿No han visto cómo se llama Merlin en el Quest? ¿Cómo? Shit Boy o algo parecido. ¿Cómo? Ah, no, Shit Bro. ¿Qué no se llama Support? No, Shit Bro. ¿Es su nombre? Hermano Oveja o hermano Lana, es traducido. Ese tendría que ser felpudito. A ver, ya te digo sí, cómo se llama porque aquí lo tengo justamente en la wiki. Aguanta un segundo. A mí no me engañas, es Support, ese es su nombre. Se llama Hitsushi no Onisan, que traducido a Sheep's Brother, hermano de las ovejas o hermano oveja. No me preguntes por qué. Ni puta idea. Yo no. Oye, quiero saber, pero estuve viendo la quest y se quería ligar al Tera o demonio. Dios mío. A ver, siguen diciendo que no están de frasco. No, se ha vuelto un pilar. Se ha querido convertir en pilar demonio. ¿Pilar demonio qué? Sí, cuando quiere ser alter, pero termina siendo pilar demonio. ¿Pero por qué pilar demonio? Si que hubieras escuchado. Se te acortó de una forma tan creepy y espeluznante. Sí. Creo que le están tratando de robar el lugar a Materazo. No, nunca podría. Zaira... Acabaron de mostrar que sí podría. Zaira estaba canalizando a Abigail malvada. ¡Apanta uno! ¡Ya está! ¡Córtala! Estoy haciendo el noble fantasma. ¿Qué quiere que haga? Raison. Me encanta cómo pega el daño general, pero para que pegue con debilidad, uff, vas a tener que esperar que se reverse. Tienes razón. Agama, ya murió un cacha de alguien. Ah, ya. Iba a tirar mi último YOLO y ya no estaba. Bueno, Zaira, ya no tienes, ya no tienes ataduras. Bueno, ya no tengo bait en el que caer. El Patricio con el bait. El Patricio. El Patricio. ¡Desgraciado! Ni siquiera lo terminó de subir. Empálenlo. Pero ya está en el soporte. Le pego, le pegas o le pegamos. La mía está con el 90 con los juegos. Es más decente. Acordate, sos alter, lo tenés que insultar. ¡Tú desgraciado! ¿Eso es un insulto? ¿Dónde está la lisiada? No sé. Hijo de la remilda. No sé. Sí, siento que estoy viendo un programa de Laura Bozzo. No sé, pero me ha gustado. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Qué clase de masoquismo es este? No, ¿qué clase de masoquismo cutre es ese? Creo que ya encontré un alcohólico al dolor por aquí. Creo que él quiere que le hable el dolor. Está con una imagen desactualizada, pero bueno, eso. Insultame más, mami. Sí, me gusta. Oh, sí. Yo me giraré lentamente y voy a tomar mi botella de agua. Entre todos sin la risa. Y Chi es el único pendejo que se ríe. Ah, yo tengo un sentido del humor muy simple. Pudín. No, muy simple no. Zaira, sigo riéndome de lo de no te vuelvas Loki y ya escuché esa canción demasiado. Uy, qué cagada. Vamos, no tienes que agarrarle pizza, la he escuchado demasiadas veces. Sí, es gracioso. Esta imagen que han pasado de Cuphead sí sería traumática. Sí. Aunque me gusta cómo se ve el arte de Maika atrás. Pensaba que fue de ibas a decir del trapito. Esa Maika de atrás me imagino una Zaira alta. ¿Por qué? Por la pose así, la cara como está mirando. Ah, Uziel, me estaba olvidando. Uziel. Creo que se murió. Ok. No. Aquí te tengo tu sorpresita. Me fascinó el video que le hicieron. ¿Cuál? Presentando la waifu, las tetas. ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué? Hola. Fue tonto el tipo. Fingiremos que esto nunca pasó. Ok, continuamos. Toma tu golpe en la cabeza. Si no, mira el tenedor. Te liberará de la límite. Ese es Pantebo es cuando tiene la coca fresquita. ¿Qué pasó ahí? Un Angra con Guts recibiendo todo ese daño. Ya valiste. Espero sepas lo que entiende significa. A la mierda todo. No, Panta va a empezar. Coca caliente. Yo tengo solo colombiana. Estoy preparando el infierno en mi estómago. Ese es el de hoy. Ah, pero está buenísima la imagen. Manifestación cara a cara. Ay, quiero dibujar algo, pero tengo pereza de ir por mi tableta gráfica. ¿Sabías que existe la P papel? El lápiz y papel también los tengo muy lejos. Imaginación. Se estira por un lado y está a 1 dedo de distancia de la tableta. Se estira para el otro y está a 2 dedos de distancia del lápiz y el papel. Así se había dicho lápiz y papel, ¿verdad? Sí. Sí. Yo le entendí, por Dios, ¿sabes que está la pipa, men? Dije, ¿cómo? Pues entiendo la... Sí, no, yo creo que es la pipa. No, pero... No, eso no cuenta como frase. Blue Steel las pegó muy en el clavo, pero tiene que volver a todo cero. ¿Puedo qué? Puedo dejarlo cuando quiera. Puedo dejarlo. Lol. Ahora sí. Bueno, a esa misma imagen cambié todas las Coca-Colas por humo. ¡Reviví! Ah, perfecto. Bien, porque justamente te estaba llamando como tonto y yo digo, se fue. No, lo que pasa es que tuve que arreglar unas cosas aquí en la casa, pero no quería que se escuchara la voz. Deadpool. No quería que escuchen cómo le están metiendo latigazos mientras acomoda la pieza. Sí, te decía, si crees que te coge la computadora el juego del Fortnite, usala si quieres jugar. Fortnite, a ver, déjame checarlo. Te pide como 4 de RAM. Sí, yo creo que sí, pero... ¿dónde lo bajo? ¿Dónde está? En Epic Games. O sea, tienes que... es como el League of Legends en el sentido de que tienes que bajarte el launcher. ¿Cuánto pesa, viene? Como 7 GB pesa. 8 GB. Ah, no. Okay. Ah, sí, Fortnite, Epic Games. Ok. Estúpido Fortnite, ¿por qué no me corres en mi PC basurita? ¿Será porque tienes 2 GB? Ah, seguro sí me corre. No, sí me corre. Bueno, yo tengo... Soy afortunado de tener una Alienware, entonces... sí te va a correr perfecto. Esa notebook. Te va a correr perfecto, aparte, si se te llega la guía le puedes bajar la calidad a niveles abismales. Y hasta solucionado. Pero es más conveniente que la que querés hacer vos que comprarse toda una computadora. Pero es que necesito que me corra de todo, necesito que me corra programas 3D, quiero que me corra, bueno, eso sí quiero que me corra juegos, así que me voy a comprar una nueva de mesa. Esta la voy a tener para cuando tenga pereza de estar en la otra. O sea, nunca... Te digo que después te olvidas de esas computadoras. ¿De cuál? De experiencia propia. En realidad de lo que te olvidas es de la notebook. Experiencia muy personal. No creo, porque yo soy muy vaga y además a mí me gusta estar calientita recostada en mi cama con las cobijas, así que creo que es muy diferente a estar sentada en un computador ahí. Te cuento una realidad. Vas a poner una pantalla cerca de tu cama. La cobija es un pedazo de tela que se puede desprender y llevar. Pero no es colchón. ¿Cómo te parece? Bueno, en realidad el colchón se lo puedes llevar, lo pones en la silla y te sientas. Sí, claro, para que luego el colchón, o sea, salte ahí y me pegue la caída. Ah, eso sí. Pero no hay cosa más rara que la que he visto cuando dormí en la casa de un amigo. El colchón que era casi futón. Ah, buenísimo. Porque el colchón que era futón, o sea, era planito, lo ha doblado para sentarse. La dobló para usar... Ah, para ahí pongo la última parte del video. Ah, no, eso no va. Para, voy a poner un segundo, ya pongo el celular. Aguantamos un segundo. Imagínate que te despiertas a las 9 de la mañana y lo ves a tu amigo con el colchón que supuestamente duerme él porque es para invitados, que es como futón, usándolo en la silla. Y él acurrucó hasta la cabeza porque hacía frío, pero estaba sentado en la computadora. Eso sí. LOL. Eso sí. Perfecto. A ver, ¿para qué pongo? He sacado el teléfono, ¿verdad? Sí, ahora estoy colocando. Aguanta un segundo. No, un amigo ha hecho una cosa. Ha agarrado una colcha vieja que él tenía y le ha cosido unas mangas. ¿Qué? Es brillante. No, le ha cosido unas mangas y de la parte de abajo hasta la parte de arriba de atrás le ha puesto un cierre. Está años luz de nosotros. Ese vive en el 2036. Eso es primer mundo, señores. Y es una cosa, queda una cosa así. Panteo, ¿has visto los puffs esos para tirarse y para sentarse? Sí. ¿Ya? Bueno, queda igual nomás que como si vos estuvieras adentro. Ah. Calentito, cagó de calor aquí, pero bueno. El vago del 2035. Que empieza a vender el producto desde ya. Sí. Que lo patente y se arme en plata. Yo sigo queriendo saber por qué borraron. Si un güey se pudo hacer plata vendiendo rocas, cualquiera puede. ¿Roca? ¿Sí? Bueno, yo me enteré de que vendía varitas de Harry Potter, pero... hay unos que venden aire. Como mascota. Roca como mascota. Contego, es tu posibilidad, vende aire. No, ya hay una marca japonesa que vende aire. En realidad es China. ¿Es China? Mi momento ha llegado. Son asiáticos. La cosa es que en China, como el aire es tan contaminado, el güey se hizo como para vender aire fresco en botella. Y no preguntaré. Pero se ha hecho una cantidad de plata que ni te imaginas. Aquí tiene una loli, mi buen joven. Mi buen hombre. No, yo digo joven. Jonen. ¿Jonen? Se la dijo Jonen. Dijo Jonen. Antes, ¿has visto que han aprobado nomás esa propuesta del internet? Sí. ¿Qué? Era cuestión de tiempo. De que me perdí. Bueno, aquí es donde mi imagen entra. A ver. Y aquí es donde yo me mato descargando cualquier cosa. No, pues sí, de hecho, no sé si se enteraron. Hubo una noticia. Cualquier cosa. De un tipo que se... ¿Qué es lo que sigue del terabyte? Petabyte. Bueno, literal, llenó todo eso de puro porno después de haberse enterado de la noticia del internet. Sí que va a hacer dinero ese joven. ¿Sí? En épocas de hambruna él será el salvador. ¿Pero en qué calidad? ¿Pero en 144 o en 4K? No lo sé, me imagino que 4K. Digo, ya si lo descargaste que valga la pena. Oh. A ver, ¿cuál era el botón para descargar todo de una tirada? A ver. ¿Qué? No, me refiero aquí para que haga las tiradas automáticas. No, pantalla. El mes va a tardar, güey. ¿Quién enseñas a tus suscriptores? Ya lo arruinó. Pero Pate, este juego es más parecido como... ¿Un Counter Strike? O... sí, un Counter Strike con Minecraft, digámoslo así. El modo gratuito es muy parecido al PUBG. Por cierto, mira lo que va a hacer el... O sea, es un survival de PlayerUnknown, así. Es un PUBG. PUBG. Para bailar. Es un PUBG para bailar. Bueno, ese Pate. El Counter Strike le va a cambiarle la idea al Pate. No tengo sueño. Por seguir tirando. Ya te he dicho. Las 1:37. Ya te he dicho, Zaira, cuando le contesté siempre con un insulto. Si no, no sos Zaira alta. Hijo de la herramienta contra una nube. Aquí sale algo. Sí. Ya me salió el bigotito. Yo ya voy en la, creo que 12ª o 11ª ruleta. Y yo me hago el pelotón y no estoy jugando. ¿No había hasta 10 máximo? Son limitadas. O sea, son ilimitadas. Ilimitadas. Infinitas. Sí. Ah, bien, entonces si me voy a poner las pilas a jugar. Yo voy recién juntando 2000 puntos, o sea, para 2 vueltas. Ome de Toshoku. Pues yo ahorita ya pasé la 600 por ruleta. Por fin, 1000 gelatinas. Si llegas a lograr descargarlo, Usiel, al juego, avísanos. Porque ahora vamos a jugar un ratito. Que ahora vamos a jugar. Ok, ya lo estoy descargando. Sí, o sea, una vez terminado el directo, vamos a jugar. Obvio. ¿Y van a jugar aquí o van para que se pueda? No, en el otro lado. No, en el tranquilito. Vamos a llamarle así. Sí, porque si no se llena de gente y no podemos escuchar nada. No, y aparte, como tenemos que interactuar con el internet de todos los otros jugadores, se va a pegar una lagueada. No solamente podemos tirar un poquito. que lo que querés. Mierda. ¿Qué? Se le joden los parlantes en directo. Como la gente se pone a hablar de fe y otras cosas, no podemos y cagamos como siempre. Sí, teléfono descompuesto. Yo solo sé que... sí. Pues así como va, yo creo que sí me va a llevar como unos 40 minutos. Créeme, luego son 8 gigas de descarga. Sí, exacto. Bueno, ustedes no tienen problemas con esto, los países tienen buena velocidad, solo tardan media hora. Pero aquí sería unos 3 días descargar. Ah, el internet de mi vieja compu. Bueno, ahora cuando aprueben la ley, imagínate cuánto va a tardar. Si creías que tenías un mal internet, espera. Ahora es cuando agradezco. Ahora es cuando realmente agradezco tener gente dentro de la empresa de Telecom que me pueda facilitar el manejo de internet medianamente regular. Porque cuando se venga la mala, estaré preparado. Por dos. Creo, o sea. Yo tengo miedo porque a Colombia va a llegar primero que allá quiere. No creas, ¿no? Macri está queriendo hacerse muy actual. Mira, ojalá, lo voy a decir así, Santos, presidente de POI, sirve para algo. No, pero en sí lo que... en sí tardaría, no es cosa de que te traiga de un día para otro, sino que te tardaría varios. Depende que tan comprado tengas a la gente. Aquí difícilmente va a llegar. Aquí lo veo difícil de que se apruebe. Porque la mecha está corta y falta un detonante muy básico para que arda todo. Así que, y encima dices, gente, limitamos el internet. Agárrate porque se viene el PAMI de vuelta, el caballito. El gran cacelorazo del 2001 va a quedar chiquito en comparación. Ahora se van a sumar los hipsters, los adolescentes, los abuelos, todos se van a sumar. Sí, porque ya todo el mundo está acostumbrado a tener internet. Sí. Ahora, imagínate, no, pero lo mejor es, imagínate la generación que se ha criado desde los 5 años teniendo internet. Eso van a... yo creo que se van a suicidar. ¿Qué quieres que te diga? Yo justamente le he dicho a mi hermana, imagínate que no tienes internet, me ha ¡ah! ¿Se puede? Me pregunto. Dice el idioma, hay países donde la constitución protege la neutralidad de internet, por ejemplo en México y Chile. Ah, pues que... bueno, si pasa eso, en realidad no van a hacer nada aquí. Porque... te imaginas la última constitución que la cambiaron fue en una dictadura hace casi 40 años. No imagínate la cantidad de inmigrantes estadounidenses que van a empezar a pisar suelo latinoamericano. La flojera que les va a cambiar la constitución. Ahí es donde empezaban a hacer la inversa y lo deportaban a Estados Unidos. No me lleven ahí, no. Vamos a recuperar todos los tipos. No me lleven con él, gritaba la gente. No, yo espero, insisto, que Santos ese desgraciado ahí de que lo haga porque todo Colombia le darían ganas de matarlo. Mira, lo mismo que ha pasado en España con el tema de movilizarse a un país vecino para pagar menos impuestos. Coruña creo que era. No, Coruña, Andorra. Lo mismo que ha pasado lo de los, a su vez, los españoles y todos los otros youtubers que se han ido a Estados Unidos porque se cobraba mejor en el partner. Ahora lo mismo va a pasar pero ya viniéndose a Latinoamérica para poder tener buena velocidad de internet y que no les interfiera en el trabajo sin tener que pagar más. Así te lo digo. Bueno, en Argentina. Aquí todavía no hay... dado de que aquí todavía no tenemos más allá de los 100 megas, imposible que vengan aquí. De hecho, la otra vez cuando he ido a Buenos Aires he visto que decían 1 tera de velocidad. Yo, ¿qué? Sí, me encanta, dice, Telecentro te ofrece 1 tera de velocidad. Ajá, ahí vos andame mentí a otro lado. Son 1000 gigas, no 100, pendejo. Bueno, esa, o sea, la velocidad que tiene Google en la central, justamente es de 1 tera, casi 1 tera. Sí. Si vos ves, hay videos de gente que usa la clave de internet de trabajo de Google y vos ves el medidor, por ejemplo, del speed test, que se va a más de 900 gigas. Vos quedas... Y aquí es cuando Pante le da un infarto. No, o sea... Para ¿cuánto salvar... es lo máximo de internet que puedes contratar allá? En la Argentina, hasta donde sé, lo máximo que puedes contratar es... Allá en tu país. Va, digo, en tu provincia. Yo soy de la Argentina, entonces por eso... puta madre. Ahora Pante se cambió de país. Me fui a Andorra. Ahora tiene país. Hay países donde no... Me cago de verdad. Hay provincias en las que no podés contratar más de 50 gigas, por eso digo. ¿Gigas? Mega. Ah, bien. ¿Qué te está pasando hoy? Menos mal que no estoy diciendo nada más allá de los pendejos. Azúcar. Creo que tienes el boludómetro muy arriba, ¿no? Sí, espérenme, voy a dar un hard reset. Creo que lo máximo que se puede contratar son, si no me equivoco, 40 o 50 megas. Pero hasta el momento no conozco a nadie que haya contratado 50. Sé de los que han contratado hasta 30. Y les están sacando medio ojo de la cara, pero bueno. No le saquen el entero porque bueno, lo necesitan después para seguir pagando. Pero hasta 20 megas más o menos está bien el precio. ¿Y allá, Dario? ¡Otro bigote! ¿Qué, Dario? Que le meten el cajito, dicho. Ok. Yo sabía que vos andabas en esas mariconadas. Uno de nos espera en esas mariconadas. Y si tantas esas coterías no van con la onda ese. ¿Y todos ustedes? Poco, voy en la ruleta 17. Como cuando te ignoran y tienes que hacerte el boludo. Mira, yo la verdad te mentiría si te dijera exactamente cuánto es aquí. Lo que dice Nero Maper es que me daría un cagadero de risa que bloqueen todas las IP fuera de USA. Se jodieron por no entrar al Japón. Yo estoy en Japón. Yo estoy en el Japón. Yo estoy en ambos. O sea, también yo. El USA es mi, digamos, safe. Mi cuenta safe. La tengo, pero como yo ya conozco el Japo y como el Japo es mi conejillo de indias y mi cuenta principal, yo sé en qué tirar, dónde juntar y para qué jugar en el USA, así que es como que... meh. De hecho hasta me olvido a veces de conectarme por culpa del maldito horario. Estoy acostumbrado al horario japonés y es como que entro y ya me pegó un choque. Yo no sé ahorita si me conecté para la recompensa de hoy, bueno, de ayer. Entra Panther y dice, ¿dónde está mi puta recompensa? ¿Vos puedes creer que ya va como 10 veces de que entro saltándome un día y voy acumulando los frame points a lo loco, así tú... El listo de frame point. Lo mismo me pasa también en el bus. Es que eso es lo que pasa cuando te acostumbras al horario del Japo y vos dices, tengo que entrar ahora porque cambio fecha. Y después como que se te vuelve la cabeza el otro. En el Japo no se me ha reiniciado ni una vez desde que empecé a jugar. Pero en el USA se me ha reiniciado todo. Bueno, pues, y en teoría el USA es el que se supone está corregido. No, porque seguro que lo que ha pasado es que han querido meter tantas actualizaciones a lo tonto que no se han fijado que era una actualización mala. Exacto. Bueno, son cuarzos. Nadie eso no es un bug, es un fracaso. Deshonra. Desgracias. Tiene la marca de esta. De nada. Gracias por no dejarnos solos. Obviamente. La sombra. Desgracia. Antes el que seguía eso era Darius. En las épocas en que no había humo. ¿Qué le pasó? Cambió. Antes era chévere. Te ha vuelto puto y acosador. ¿Y pedopero? Sí. ¿Por qué acusador? Vos sabés por qué. ¿Por qué? No, no ves. ¿Para qué crees que te lo digas si lo sabes? Pero si yo no lo sé. Dario callado. No callado. Fierro. Abajo. Fierro. Fierro la cucha. Fierro. ¿Han dicho fierro? Santiago, el dador de suerte, ¿pudiste conseguir a Mordred en Rusa? No, no, ni tiró por ella. Es un falso dador de suerte. Pasa que a pesar de que me gusta Mordred, su noble fantasma y el daño que puede llegar a pegar, no se compara a lo que estoy seguro viene más adelante. Pregunta, entonces se acabó el server rusa para Latinoamérica. Mira, te lo pido. El Grand Saber. Vienen las Saber Wars, ¿no? Sí, pero no es por eso. ¿Se refiere a Proto Arthur? No. Uf, este que falta por Proto. Te lo describo con una sola imagen que se está pasando. Aguanta. Este men va por Yalter. Ah, falta Ricardo. Ricardo, corazón de león también. También. Se transforma todo en Excalibur. Y mira, considerando que ahora el enemigo de la película de Star Wars va a ser un hombre, podrían poner a Ricardo. Te lo describo con esa imagen. Oh, sí. Oh, sí. Cierto. Esperen, yo no estoy viendo. Haz falta que diga Ricardo, ¿quién es tu papi? Ok. Ok. Marlene. Demasiada información por un día. Alguien quiere llevar. A huevo, 8 cuentas de Lusa para ella y Nero Bright. LOL. Ey, respeto a Nero Bright. De hecho, de salir Nero Santa, es muy probable que salga en la Bright, como atuendo de la Bright. Porque dado de que Nero ya tiene su skin y es muy poco probable que pongan otra skin, nos van a cagar. Valego. Tiene que ser Nero Claudio. Yo quisiera que salga como Servan completo. O en todo caso, le van a tirar para el Nero Caster teoría. No. Ya que acordate que Nero Caster ha sido la que le han puesto en el evento en verano. No. ¿Por qué no? Porque no la tienen por eso. No. Yo tampoco la tengo. Oh. Yo tampoco la tengo. Oh. Pero el primer Avenger que hackens va a ser el Mondante, luego será Genalpe. ¿Cómo? Sí. El primer Avenger que entraba va a ser Dante, después será Jin Arthur. Sí. Después Angraman. Ah, sí. Primero sale Dante, sí. No, creo que es primero Angraman que Yalpin, ¿no? Sí, Angraman es primero. Lo que pasa es que Angra sale cuando hacen el evento de esta Iris. Sí, claro, por eso pregunté. Por eso me quedé como, espera, primero Yalter, ¿qué me perdí? Se supone que yo había jugado desde el y no me acuerdo ni los propios eventos. Sí, pero está súper pelón que te salga, de hecho, al principio del juego. A menos que hayas juntado 1.000.000 de friend points. No, yo conozco gente que el día que salió, precisamente los que descubrieron su existencia, fue como, ah, carajo, mira tú. A ver, lo vamos a dar por cerrado ahora, aprovechando, para que no sea muy largo el directo. Y se fue, subo tranquilo. 131 regalos. No, que no quiera seguir jugando Fate. Vaca. Ay, pero bueno, antes de terminar voy a intentar ascenderlo al máximo a Eresh, que me faltaba subirle. Ya que tengo... ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya te patera! Porque tengo... ¡Ya, pero! ¡Ya me te ahí! Me encanta cómo le agrego colores a los botoncitos del check. De ahora tienes pacto con alguien oscuro. Pantagón tiene pacto con su billetera. A ver, este es el trato. Yo te uso y no te quemo. ¿Trato? No, yo sigo diciendo con lo mismo de lo de Navidad. ¿Recuerdan que iba a regalar una tarjeta? Sí, pues olvídenla. Olvídenla. Ah, lo que me recuerda. Sábado 23 de diciembre. El sorteo de Navidad, fin de año, todo junto. Por el momento, dado de que no hemos llegado a más, solamente se sortea una tarjeta y el pack como plus, el pack de starter del Tera. Para quien lo quiera, ya saben, solamente tiene que estar presente. Las normas de participación van a ser las mismas que de YouTube, a través de los participantes del chat de Twitch en ese directo. Yo voy a tomar captura al inicio y al final voy a avisar antes de tomar la captura. Y después con un programa de una página voy a poner a todos los participantes y voy a tirar ruleta. ¿Vas a hacer lo de los dados? Eso sí. El dado en que los ilusionaste con ver tu cara. Eso sí, no. Es que este va a ser más fácil. Yo pongo los nombres, directamente hace una vuelta el programa y tira al ganador. En caso de que el ganador no esté suscrito al canal y esté como seguidor de Twitch, no participa. O sea, pierde automáticamente. Ah, o sea, tienen que estar suscritos a YouTube. Tienen que estar suscritos a YouTube y estar por lo menos en follow de Twitch. No creo que nadie esté suscrito a Twitch. No, suscrito no, follow. Por eso estoy diciendo follow. El follow es gratuito, el suscripción es cara, es pago. Sí. Por eso te digo. ¿Cómo creen que lo hagan para lo que se les reinició el server? O sea, se les fueron la sede en el uso. Llorar. Tirarse al piso, llorar y volver a tirar para sacarlas. No, yo vi uno que perdió la sede de Navidad. Yo ese día de que Pan te regaló, no me acuerdo, creo que fue una cuenta. Me fascinó porque me voy conectando como a los 15 segundos. Ah, mira, Ichi se coló. ¿A qué me colé? Lol. Apenas llegué ya me estaban insultando. Yo fui la que te dije de apenas. Pero no te estaba insultando, era que ay, justo Ichi llegó, claro, sospechoso. That's not suspicious. No, fue muy raro. De hecho ese día ves que había tenido mi evento con los de Mundo Creepy. Por eso entonces, por eso dije que that's suspicious. Y mi hermano fue mi hermano es el que me dice, ah mira, Pateo está en directo. Ah, ve. La remonetización por las crafts perdidas. Pasa que ese día que se echó el sorteo había como 70 personas. No hay gente interesada, obviamente, no, todos solamente suscriptores que siguen el canal periódicamente, se nota. Lo veo en sus caras. Pues la verdad me fascinó, fue como, se coló. Ah, sí, eso sí, bien franco, bien que te has dado cuenta. Voy a tratar de grabar y así nomás, rapidito, sin mucha edición ni nada, el aviso ese de cómo hacerlo de la suscripción. Porque tiene que estar visible, si no, no me deja ver. Tiene que estar visible, si no, no me deja ver. ¿En serio? Es verdad. Que no me digas. No, pero Pat está on fire, Ya voy, Sex. On fire. ¿Cuántas horas te han faltado dormir? Un desvelo para hacer el trabajo, así que supongamos que... 4 horas. Supongamos que 4 horas, porque duermo entre 4 y 6 horas diarias nomás. ¿Cómo que nomás? ¿Por qué no duermes más? A ver. Porque la coca me es suficiente potencia. No. Tienes que dormir más. Ay, Zaira, una esa más. Exacto. Como cuando alguien que es menor te pide, quiere meter chelos en la cabeza. Zaira, casa. Zaira, sos Zaira Alter, no tenés que ser kawaii. Lol. Lo siento, hasta Alter soy kawaii. Listo, ya. No se puede. No, si asciende. ¿Sos Alter o no sos Alter? Cuando quieres ser kawaii, pero no te... ¡No! Vos cállate, Darius, maldito violador pervertido. Ahí logro ascenderla. Sí, ya lo logro. ¡Ascensión 4! ¡Vamos, prisa! Ahí está. Me encanta el level up. Me encanta el level up de Ishtar. ¿Qué pasó? ¿Te planteó? ¿Vas a jugar al nuevo juego de Dragon Ball? ¿Cuál? ¿El Xenoverse? Ishtar se estaba subiendo de esquivar. El Fighter Z. Es el Fighter Z. Primero hace falta dinero. Eso sí. Creo que eso es importante. Me han dicho que con eso sin eso no se come ni se tiene internet. No, en serio. Lol. Pero lo dice la gente. Les dicen mortales. Esas personas que están en la calle a veces, esas hormigas. Creo que me sorprende más la idea de que Zaira salga a la calle. Sí, eso sí. Hoy salí. ¿Has visto? ¿Has visto esas personas que caminan como hormigas todas las madrugadas con traje? Creo. Bueno, esa. Ah, esa. Esta es la calle. No, no, yo ya estaba literalmente esperando para coger la buseta hacia el centro comercial. Y yo era mirando y yo, esperen, hay carros, hay personas, yo no debería estar aquí. Ay, se me cayó una lagrimita casi. Con la frase de Eresh Kigal de Ascensión 4. Es tremendamente larga la frase de Ascensión. Tremendamente larga, pero no, te dice que básicamente, hasta donde les llego a entender, es que para ella básicamente el poder hablar con el máster es un sueño. Pensar que siempre se encontraba ahí sola, esperando poder hablar con alguien o conectar con alguien. Y así, a cada rato te dice gracias, y que la aventura recién empieza y el camino que han empezado juntos. Ah, no sé por qué. ¿Qué eres? ¡Oh! ¡Esa imagen de Karna! Pega justito con lo que pasó Franco, ese mini cómic. El Forcomic. Sí, sí, ya lo pasó. ¿Sabes por qué tiene una playera de la NASA? Tiene que decir lo de eres mi mejor amigo. Por fin un digno oponente, nuestra batalla será legendaria. ¿Qué es esto? ¿El fanfiction? Gudako and the Great Holy Grail War. Ah, no, pero eso a buscar. Eso va a acabar mal. Desde que lees fanfiction sabes que va a acabar mal. ¿Fanfiction? Y después apareció y le embarazó Justin Bieber, ¿no? Que parecieron los fanfics de Auronplay. Es que sí, esa es la gracia. No, la verdad es que Auron no sé dónde encuentra su fanfiction, ¿no? Los pocos que me encontró, en su momento eran de Sasha Grey y cosas así más coherentes. Oye, Panther, ¿tú no viste el que se encontró de él mismo? No. Es muy bueno, tienes que ver ese video. Ya, después lo voy a ver. ¿Mm? Tengo una pregunta. ¿Tú alguna vez has contado algún chiste en directo? No. Yo soy un chiste, así que no sé. Como que es difícil. No, sí, he contado un chiste tonto, pero que me ha dado tanta cosa cuando nadie se ha reído que me ha dado ganas de colgarme. Como los chistes de Brian. Así, pareciditos. No, los chistes de Brian son otro nivel. Hay que inmunizarse. Eso es virósico. Vos necesitas una habitación así. ¿Sabes cómo echa raíz el traste? Se te borra la raya directamente. No, yo necesito ese así cuando tenga mi computador de mesa. Es que en realidad yo estoy muy sabemos que va a terminar así, Zaira. Yo lo tengo muy parecido, solamente que ojalá tuviera tres monitores iguales. Tengo un monitor que es cuadradito y el otro que es largo, que está arriba, o sea, están desnivelados. Uno está bien cerca de la cara como para que verifique el Twitch y todo. Cuando estoy haciendo directos, me pegué a la silla, no puedo pararme. Mamá, trae la espátula. Mamá, se metió otro pejela. No, espera, ese es otro. Mamá, trae la espátula. La imagen. No, sí, lo vi. Bienvenido a Julian Ice, bitch. Tengo una imagen para comprar de Julian Ice, pero es spoiler. ¿Qué importa? ¿Alguien escribe Julian Ice siquiera? Sí. No es spoiler de Yuri on Ice. ¿Vos sabés de qué tipo de spoiler estoy hablando? Me recuerda que tengo que terminar de crear la ficha de personaje del juego de rol. ¡Se ha dado cuenta! ¡Mátenlo! ¿Cómo recuerda que Zaira hace 2 días que no escribe el rol? Sí. ¡Cierto! Conste que esta vez no lo dije yo, Seth. Conste que esta vez no lo dije yo. Es que cuando ya pasan más de 2 días ya es considerable la apuración, por decirlo así. Perdón. Tengo la mala costumbre del rol en Facebook de tardarme en responder. Apuración es una palabra. No me digas. Una palabra para pendejos, pero una palabra en sí. Amaterasu. Amaterasu, ¿estás ahí? Gato Terasu. No, mamá Terasu. Mamá, jódense. Pues de tú, Franco, jódete. Sí, bueno. El juzgando de todos me sigue haciendo gracia, no sé por qué. ¿Quién? Es que sí, o sea, es una cosa de que entra y todo el mundo... ¡Ah! Sí. Ni que fuera Origen. Sí, tal vez me sorprende. Da no, gracias Ichi que no sos aquí. Origen, porque no, si no, ahí estaría Ichi ya subiéndose al carro del mame. No, Ichi no, pero Ichi, es que Origen no, es el oricón de todos, ¿no? No, Ichi ya estaría tipo la imagen de se acaricia el surprise. No, obviamente la mía es esta. Perdón. Tenía que usar. Era inevitable. Gloria. Sí, te culpo. Ya, Ichi, ya eres feliz. Bueno, ya conoces a los tres. Pagar mi computadora también. Es cierto. Ya conoces a Panteón. ¿Qué se siente, Ichi? ¿No bromeas? A Uziel yo los seguía desde antes. De hecho, fue por él que conocí a Pante. Y creo que a Pante ya le había platicado a los 2 o 3 días de que vine aquí. Sí. No sé, a mi Uziel ni me va ni me viene. Alguien me hizo un comentario de Pante en el canal y fue como conocí a Pante. No vean la imagen que sí está de fondo. Vean el historial de imágenes que me ha enviado ese amigo. No es sano. Fíjate que yo los venía viendo, yo siempre veía los directos. Así que te has robado mi imagen del meme de los Santos Yoyo. Fíjate que yo los venía viendo siempre en los directos, cuando hacían los directos cada uno. Pero digo, bueno, mejor me quedo callado y voy haciendo de fantasma. Deambulando en silencio por todos los directos. Por eso es que nadie sabe cuando estoy o no hasta que hablo. ¿Por qué tiene el corte así? Bueno, en tu caso me tienes de moderador, así que sabes cuándo estoy. Sí, no, pero me acuerdo que antes yo no sabía, porque antes ni siquiera pegaba lo de los moderadores del chat. Lo de los moderadores del chat lo empecé a checar desde que Tain empezó a tirar directos y empezó a meter mano oscura y dije, no, mejor hay que moderar esto. O sea... Creo que todo el mundo entre nosotros nos empezó a ser moderador, ahora que me acuerdo. Nunca me has terminado de contar tu batalla contra Taen. Mi batalla contra Taen, bueno, pero antes Panteweb me decía que tenía otro moderador. Tengo 2. Patrick. Lo que pasa es que no suelo dar tantos. Ajá. Ah, no. De algo que es de Destino, de F-Go, Destino, una cosa así. Bueno, Destino es moderador de Time. Sí, ahí también lo puse ahí. Y de hecho Destino es moderador mío, pero hace un montón y no entra en los directos, así que es como que está ahí. O creo que ya no es de moderador, o nunca fue moderador, bueno, no me acuerdo. Es doble agente, un montón de moderadores. En realidad, por eso Patrick tiene su título de omnipotente y omnipresente. Patrick es moderador y bueno, pero en todas partes moderador. De la batalla contra Taen, pero pues no tengo batalla contra Taen. Lo único que hago es que me meto a ver sus directos y generalmente cuando me meto es cuando está tirando. Entonces dice que le doy mala suerte y tira y no sale nada. Pero la última vez que he entrado a los directos de Taen sé que Taen te odia mucho y no sé por qué. Pues yo creo espera, que un momento. ¿Estamos en directo? Sí, ¿no? Seguimos. Ah, iba a decir una cosa. No me callo. Dilo. ¿A quién no odia ese man? Sinceramente. Odio a todo el mundo. A mí, porque no sabe eso. No sé, a mí Taen me decía... Como... Sería el colmo que se vea a sí mismo, ¿no? No. Taen a mí me decía traidor. Siempre que llegaba me decía traidor porque sabía que después me venía para aquí. LOL. Por eso he dejado de ir. Uy, me acuerdo ese meme. Qué bueno que era. Cuando... No, creo que era de Jimmy Neutron. Que se levantaba uno de los niños y decía... Ves, nunca serás nada en la vida, eres basura. Y se miraba en el espejo y se gritaba... y con eso hiciste que me acordara del papá de Homero. Homero, eres tonto como una piedra y... No, eres feo, no eres una blasfemia. Fue como una blasfemia. Te vayas con él, te callas y le haces caso. Bueno, hola, Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un hombre te invita a llevarte, te sube. Ok, ahora transfórmalo a Fate. Ah, me da pereza pensar ahora. ¿Qué sería? ¿Eres tonto como un berserk? Eres tonto. No, los berserk ya no son tontos. Eres tonto como Axe. Eres tonto y se acabó. Eres tonto como Lancet Berserk. No, ahí está. Mejor no. Ni lo intentamos. Vamos a quedar como estúpidos. Oye. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí. Sí. Si Da Vinci te ofrece ir a un horno con ellas, te subes. Si algún máster ofrece hacer un pacto, te vas. Si el máster ocupa cupé, te quemas. No, si el máster ocupa una C, te quemas. A ver, ya casi esto me falta un solo triste level y ya tengo level 10, a la habilidad de Musashi. Que revises el horno, te sube. Está bueno. Soy las llamas de mi campana, amor es mi cuerpo y fuego es mi sangre. He quemado más de 1000 infieles, desconocido por las mentiras ignoradas. A ver, trata de decirlo con una voz masculina de Kiyohime. Sí, como es fácil, ¿la cuestión? Tú puedes. A ver, imagínate que eres una prosti de los barrios rojos que es machona. No, es difícil, Está difícil. Y tu apodo tiene que ser la Pantera Rosa. Podría ser también podría ser Cachorrita. De 10 cachos, de noche Rita. Damos por cerrado ya porque no tengo nada más que hacer, así que damos por cerrado. Ese chiste es interesante, Pantebos, porque mi tía se llama Rita y le dicen Cacho. No, por algo será. No sé, tú solo piénsalo. Cada vez que te abraza y te acaricia con esa barba y ese bigote, tienes que pensarlo. Oh, por Dios, ya. Visitando el anime de temporada Surprise. Ahora sí, estamos por cerrado. Mañana sale, creo que la última parte o pasado mañana. La parte que empieza en unas 4 horas. Te mata 5 veces antes de que toques el piso. Empieza efectivamente en 3 horas con 38 minutos. 8. ¿Qué? 3 horas con 38 minutos. Entonces, ¿la última cosa? ¿Esperar la última parte, Tyra? No. Bueno, gente, gracias por ver el directo. Mañana supongo que también va a haber Fate. Más el mañana va a ser el capítulo que salga de la historia, más un poco de farm. Aclaración, el viernes es muy probable de que no pueda hacer directo, así que por eso que va a haber mañana directo. Y con un poco de suerte, la siesta habrá Fortnite, también un stream en Twitch, ya desligado a lo que sería Fate. Este video se resube a YouTube, así que lo van a seguir viendo obviamente los espectadores en YouTube. ¿Algo que quieran decir? Antes de dejar. Alterando el orden natural de las cosas. Y recuerden, niños, las drogas son malas, pero los cuarzos también. Los yolos no son de Dios. Es cierto, que se suban un auto, se sube. Y depende, si el hombre te ofrece un 5 estrellas, pues si te subes, ¿no? Si te ofrecen su maná y un Astolfo. ¿De qué Servan 5 estrellas estamos hablando? Excepto que se eche Jerazade. Si no, niños, es gasto perdido. Pero son 5 estrellas. A mí me molestaría otra vez que estuviera en la baja. Zaira, sigo esperando, yo me eché Jerazade. ¿Y Abby? Yo también, recuerda. Pero como a la mayoría no le gustan, pues me uno al mame. De hecho, sigo esperando mi Tomoe. ¿Dónde está mi Tomoe? Te digo dónde está la Tomoe-Pante. En el mismo lugar que mi Abigail. Ahí por dos. ¿En Año Nuevo? ¿En Año Nuevo? Cada vez que Pante se queja de que no. Con el remake de Tsukihime. Ya, recordar como el señor Ver cuando le no lo siento, pero no tengo mucho dinero. Y le lleva aquel montón de... Alguien tiene que abrir un botón. Bye bye, Rioma. Bye. Bye, Rioma. Y bye, gente. No, no parcela, parcela. ¿Parcela? De tierra prácticamente. No, parcela. Ah, el de tierra, sí, sí, sí. No, es que yo escuché parcela y pues colombianos, o sea, ¿qué te digo?